En esta semana previa a la jornada del 2 de junio, organizamos en Despierta, digamos que una mesa diferente a la que usualmente tenemos los lunes, una mesa de debate de jóvenes sobre las propuestas de las candidatas y el candidato presidencial para este sector fundamental de la población, que dicho sea de paso, todavía en muchos casos y en muchas ciudades no tiene definido su voto. Por el equipo de Xóchitl Gálvez estaría con nosotros Fernanda Martínez, quien es coordinadora nacional de la campaña. Tuvo un problema con el tránsito en esta ciudad. Lo cual no es nada raro, sobre todo a esta hora. Está su silla dispuesta, en cuanto llegue se incorporará. Por el equipo de Jorge Álvarez Maínez viene su vocera Pati Urriza. Pati, bienvenida. Qué gusto estar aquí con ustedes platicando sobre ideas y propuestas. Al contrario, por el equipo de Claudia Sheinbaum viene Gracia Alzaga y es coordinadora de Mujeres Jóvenes de la campaña de la candidata Sheinbaum. Gracia, qué gusto verte. Muy buenos días, muy feliz de estar acá. Yo tengo una pregunta para ustedes antes de empezar, digamos, con el debate de los candidatos. Entendiendo que en casi todos los sondeos y todas las encuestas que se les hace a los jóvenes en México, se encuentra un desencanto, una desilusión entre la política y los candidatos y las candidatas para cualquier cargo público, ¿por qué a esta edad muchas de ustedes, Fernanda, tú, Gracia, lo sé, dejaron incluso sus estudios o pausaron un poco sus estudios para dedicarse a la campaña? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién? Tú y yo. Venga, Gracia, arrancamos. Bueno, decirte que yo desde muy chiquita he estado como muy identificada con la política, más allá de partidos políticos. Me atraviesa, pues, obviamente, el hecho de ser mujer. Yo vengo de una familia de madre soltera. Entonces, pues, como todas estas desigualdades que tuve que vivir como mujer y al mismo tiempo también, pues, también desigualdades económicas y todo esto, al final, pues, me hizo tener tanto una perspectiva de género como una perspectiva de clase sobre las desigualdades que se viven en México. Entonces, yo desde muy chiquita estuve involucrada, inclusive fue líder estudiantil, o sea, fue muchas cosas que atravesaron que al final, hoy en día, a mí me hace como identificarme con un proyecto político que es el de la doctora Claudia Sheinbaum, y afortunadamente también he tenido respuesta muy positiva de parte de jóvenes, sobre todo de mujeres jóvenes alrededor del país, que me dicen, a lo mejor yo no me siento identificada con algún partido, pero sí me siento identificada con el hecho histórico de la primera mujer presidenta. Pues mira, Daniel, yo creo que a mí y a muchas jóvenes mujeres que participamos en política actualmente, lo que nos hizo despertar esa fibra fue sobre todo el movimiento feminista, que a mi gusto es el movimiento más fuerte de este siglo políticamente hablando. Entonces, eso a mí me hace introducirme al tema político porque entendemos que entonces los temas públicos afectan directamente lo que pasa en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal. A partir de eso, pues creo que además que Movimiento Ciudadano abre tantos espacios hacia los jóvenes. Yo actualmente soy candidata en Coyoacán y que nos permiten competir. No solamente utilizan a los jóvenes en el discurso, sino que somos representantes de la agenda actualmente a lo largo de todo el país. ¿Qué han notado ustedes? ¿Dónde se informan los jóvenes? ¿Qué clase de información reciben y qué tanto interés han notado que realmente tienen en lo que pasa en su país? Yo creo que redes sociales principalmente, es decir, ya los medios convencionales, ya inclusive los medios escritos, ya no los leen mucho las juventudes. Pero la calidad de la información ahí. Uy, la calidad de información, yo creo que ahí merece como un filtro, inclusive muchas veces regulación, porque también sabemos que en las redes sociales hay demasiada desinformación, inclusive yo me atrevería a decir que durante toda esta campaña, sobre todo pues la alianza, que sé que aquí no está presente la compañera, pero sí decir que la alianza ha usado las redes sociales para desinformar, para generar fake news, y al mismo tiempo, pues, ¿qué es lo que hace la juventud? O se lo compra o investiga más. Yo sería de la idea de que las juventudes cada vez estamos más informadas porque no nos quedamos con el primer TikTok que vemos. Es decir, sí contrastamos información, sí vemos a compañeras que están alrededor del país, que están haciendo campaña y que también buscan pues tener información y brindarla. La campaña de Maínez en este sentido y de todos los candidatos y candidatas de Movimiento Ciudadano ha estado particularmente enfocada en las redes sociales, Pati. Sí, yo creo que no hay que tenerle miedo a las redes sociales. Incluso creo que en las redes sociales lo que sucede es que se monopoliza menos la información y lo que tiene que llegar a los escuchas, al auditorio en general. Entonces, hay más herramientas para llegar más lejos. Movimiento Ciudadano es el único que le está apostando a los jóvenes, no solamente por las redes sociales, sino la campaña de Jorge se ha centrado sobre todo en visitar universidades. Es el candidato presidencial que en la historia de México más universidades ha visitado. Y miren, esto me parece muy interesante porque lo que solemos ver con los políticos es estos eventos de autoconsumo que hacen los grandes mítines,
reuniones que llevan a gente que es militante de su propio partido, hablarle a ellos mismos. Y me parece que Jorge se enfrenta a uno de los auditorios pues más críticos, a dudas legítimas, reales de la ciudadanía, que son los estudiantes jóvenes. Y creo que el gran legado que va a dejar Jorge Álvarez Máynez en esta campaña y los candidatos de Movimiento Ciudadano es hacer partícipes una generación que se sentía excluida. Porque sí hay muchos jóvenes que no es que sean apáticos, sino que les genera apatía las figuras políticas tradicionales de este país y la forma en la que hacen política. Movimiento Ciudadano viene a romper con esas formas y trata de involucrar a una nueva generación y de crecer con ella. ¿Pero qué puede hacer que los jóvenes el domingo salgan a votar? ¿Dónde está esa motivación para que realmente lo hagan? Mira, yo creo que tiene que ver mucho también con las causas. Me parece que los jóvenes buscan también estar representados no solamente en términos de edad, no solamente en términos de discurso, de ser partícipes del diálogo político, sino que estamos buscando también representaciones que se pronuncien a favor de las causas que a nosotros nos interesan. Miren, derechos LGBT, temas de feminismo como el aborto, temas como la regulación de la marihuana, la reinserción social. Y de esos temas, el único que ha puesto sobre la mesa y en la agenda esos temas controversiales para los políticos tradicionales, me parece que es Jorge Álvarez Máynez, y eso va a motivar el voto de las personas jóvenes para tener alternativas distintas sobre la mesa. Bueno, yo quisiera decir que venimos también de ejercicios, no nada más de los mítines, sino también ejercicios a lo largo de la campaña, por lo menos de parte de la doctora Claudia Sheinbaum, haciendo estos diálogos por la transformación, en donde bajo distintos rubros, es decir, mujeres, vivienda, campo, estos foros se realizaron a lo largo y ancho del país, no únicamente para un sector de la población, sino también para distintos sectores, entre ellos las juventudes. A mí, como coordinadora de mujeres jóvenes, pues me ha tocado sentarme a escuchar, a ir a las universidades, a ir a los espacios, inclusive donde no están las mujeres jóvenes y donde también se puedan sentir identificadas con un proyecto. Aparte de esto, dentro de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, hay un movimiento importantísimo que se llama Por la Primera, en donde visibilizan los distintos espacios de las juventudes. También hace poco hubo un simulacro electoral universitario en donde pues desmitificamos esto que dice la gente, ¿no? Que a las juventudes no les interesa la elección, con una participación aproximadamente de 255 mil estudiantes en 480 planteles universitarios. Pues la doctora Claudia Sheinbaum tuvo un voto de 63%. Lo impresionante es que en segundo lugar estuvo Máynez, ¿no? Con un lejano 25%, pero en segundo lugar. Y nada más rapidísimamente, me gustaría decir que a las juventudes no nada más les interesa, obviamente sí nos interesan los derechos LGBT, el acceso al aborto, que por cierto se pudo haber despenalizado en Jalisco hace mucho tiempo con Movimiento Ciudadano al frente y no sucedió. Tiene entonces mayoría de la oposición. No, y Movimiento Ciudadano también en la última sesión no asistió para despenalizar el aborto, cuando ya fue una orden de la Corte. Pero bueno, me gustaría decir esto porque a las juventudes federal, les interesa, no a nivel federal, pero la despenalización se ha realizado por Morena en los 14 estados de la República. ¿Por qué no lo han discutido? Eso comenzó desde 2018 para acá. A nivel federal, el aborto no se despenaliza, se despenaliza a nivel local, y lo deberías de saber. Pero nada más, por último, a las juventudes no nada más les interesa esos derechos, nos interesa la vivienda, nos interesa el trabajo y nos interesa la educación. Pero les interesa poco, están desencantados, insisto en el primer comentario que yo les hacía. Cuando ustedes tienen acercamientos, que básicamente es, digamos, su misión y su labor durante esta larguísima ya campaña, ¿qué les dicen los chavos? ¿Qué les dicen en las universidades? Nada me conecta, no me conecta, nadie piensa en mí. Si salgo a votar el 2 de junio, no. Y eso es una verdadera tragedia con los primovotantes, sobre todo que representan tal porcentaje en el padrón electoral. Yo creo que se ve muy lejano el cambio en la realidad, ¿no? Creo que es cada vez más difícil pensar que las decisiones políticas van a afectar directamente a tu vida diaria. Y creo que decisiones, digo, hablaba de estas causas controversiales con las que pues las figuras tradicionales no se meten, pero también temas como la gentrificación, el precio de la renta, los derechos laborales, ¿no? Reducir la jornada laboral, tener vacaciones dignas. Me parece que es algo que también afecta, y han entendido los jóvenes, que afecta directamente. Miren, a las fuerzas políticas les conviene mucho que haya una resistencia de las personas en general, de los jóvenes, para poder participar, porque entonces eso permite que pasen de manera más rápida. Ahora, si hablamos de jóvenes y al mismo tiempo universitarios, nuestro mundo es muy pequeñito. Claro. Es muy pequeñito. Hay una gran cantidad de jóvenes que no tienen acceso a la información, porque desafortunadamente no han podido llegar a esos niveles de educación. Ahí hay una población muy importante
que no está participando directamente y que son muy chavos. Sí, claro que sí. Bueno, justo eso, o sea, entender que todavía existe una brecha educacional entre las juventudes, es decir, hay juventudes que no logran acceder a las universidades y que parte del proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, como lo hizo en la Ciudad de México, es crear más universidades. Obviamente, buenas universidades. En la Ciudad de México tenemos la Universidad Rosario Castellanos, tenemos la Universidad de la Salud, que vino a raíz de la pandemia a visibilizar la falta de médicos y de médicas, y que a nivel nacional es una propuesta que se quiere hacer. Y no únicamente eso, porque también creo que en algún momento lo comentábamos, es una cuestión de acceso a la universidad, pero también a la media superior, que hace falta para que las juventudes realmente puedan acceder a estos espacios y que finalmente, ahora sí, ya seamos representados ¿en dónde? En las universidades. Fernanda Martínez es la Coordinadora Nacional de Jóvenes de la candidata Xochitl Gálvez, Fuerza y Corazón por México. ¿Tuviste un problema con el tránsito de esta ciudad? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, pero aquí estamos con todo para platicar con mis compañeras sobre el tema que nos importa tanto de los jóvenes. Pues háblanos de ellos. Bueno, tanto lo hemos mencionado. ¿Quieres tomar un poquito de aire? Sí. Estuvo buena la carrera. Esa carrerita estuvo muy buena, sí. Pati. Y sobre todo la lluvia del día de ayer. Sí, sí, qué cosa. Sí, definitivamente el acceso a la educación ha sido una de las propuestas más importantes de Jorge Álvarez Maínez. No sé si han visto que también él habla de llevar a 1 millón de jóvenes a la universidad. Sin embargo, no solamente se está sosteniendo de las universidades públicas o de las instituciones públicas, sino que él habla de dar becas, inclusive para escuelas privadas, para que tengan pues acceso a este tipo de instituciones, todas las personas, sin importar si hay cupo o no en las instituciones públicas. ¿Recuperado el aire, Fer? Sí. Recuperado. Venga. Ahora sí que el tema de los jóvenes en este país, sabemos que representamos el 30% del listado nominal. Xochitl Gálvez tiene muy en cuenta que para que los jóvenes tanto tengan más oportunidades, pues deben de vivir en un país seguro, ¿no? Vivimos en un país que actualmente, pues no tienes que soñar mucho porque aquí la vida es muy corta, y lo hemos visto con pues los millones de jóvenes desaparecidos que hay, las matanzas que hay constantemente. No podemos decir que vivimos en un país seguro con 80 asesinatos diarios. La realidad es que tanto las propuestas de seguridad empatan para los jóvenes porque, pues, yo lo que hablo con los chavos, luego vamos a algunos estados y les preguntamos, ¿realmente ustedes se sienten seguros al salir a la calle? Y la verdad es que los chavos saben que a cierta hora tienen que regresar a su casa, porque aunque andes o no en malos pasos, como llegó a mencionar el presidente en su momento, de aquellos jóvenes que fueron asesinados en una posada familiar, de aquellos que eran estudiantes de medicina, pero que también mencionó que andaban en malos pasos, que se drogaban, tenemos muy en cuenta que si los jóvenes salimos a esas horas, hacemos lo que cualquier joven haría, nuestra vida corre peligro. Entonces, Xochitl Gálvez sabe que reforzando el tema de la seguridad, teniendo mejores policías, más capacitados, que los policías también tengan mejores oportunidades, porque sabe que tener una policía fuerte, capacitada, nos ayuda a que todos los mexicanos pues nos podamos sentir más seguros y que la eficiencia de nuestros cuerpos policíacos pues sea mejor. Nada más mencionar y también que específicamente, permíteme terminar, por favor. También específicamente, algo muy importante a mencionar es que ella sabe la importancia que tienen las becas para los jóvenes. Porque una beca la ayudó a salir de la pobreza, la ayudó específicamente también a ser la mujer que es el día de hoy, esa mujer que fue nombrada empresaria del año. Sabe que las becas tienen que regresar, esas becas que el gobierno federal desapareció como las becas del CONACYT para que los chavos puedan irse a estudiar al extranjero, puedan ir a buscar más oportunidades allá afuera, pero también no solamente a los chavos que quieren ir a estudiar una carrera, una ingeniería, sino también a los artistas. Nada más hablar un poco de este tema, porque me parece que la agenda punitivista que trae Xochitl Gálvez y la Alianza no funciona para los jóvenes. Miren, en prisión preventiva oficiosa hay miles de personas que no tienen una sentencia y que hoy por hoy se encuentran en la cárcel. Mucho de ese punitivismo ha sido dirigido a los jóvenes por portar un churro de marihuana, por pues hacer uso de sustancias de drogas, ¿no? En muchos espacios, y sin una sentencia los mandan a la prisión preventiva oficiosa. Sin mencionar también que, la Alianza junto con Morena fueron los que aprobaron la prisión preventiva oficiosa, la prisión sin juicio, en este último trienio en el legislativo. ¿Cuál es la alternativa de Jorge Álvarez Maínez? Una alternativa de seguridad que sea antipunitivista, que no sea la alternativa de crear estas megacárceles, de llevar a más personas a la cárcel sin una sentencia, sino todo lo contrario, ver cómo resarcimos el daño para esas personas y que hasta que tengan una sentencia o un juicio, pues estén en la cárcel. Después
respuesta a lo que decía Pati. Decir que hay dos iniciativas importantísimas que no nada más hablan del antipunitivismo de la doctora Claudia Sheinbaum, sino también de la reinserción social de las juventudes, sobre todo el recomponer el tejido social. ¿No? Hay dos propuestas interesantes que se hicieron en la Ciudad de México, que es Reconecta por la Paz y Jóvenes Unen al Barrio, que ya en este momento la doctora ya dijo que se va a llamar Jóvenes Unen a la Nación. ¿Qué tal si cada una le manda un mensaje a los jóvenes? Estamos ya en esta parte final de aquí a las elecciones del domingo. Pues nada más decir que la única persona que está tomando en cuenta la agenda joven, las causas que nos interesan a las nuevas generaciones y que además está posicionando no solo por edad, sino por la forma de hacer política a nuestra generación, es Jorge Álvarez Máynez. Así que salgan a votar por una alternativa nueva, diferente. No se dejen llevar por estas narrativas del voto útil o que si una candidata ya tiene asegurada la elección. Todo lo contrario, nosotros y nosotras somos quienes decidimos el futuro que tiene México y tenemos que crecer con alternativas diferentes que se atrevan a hablar de las causas que a nosotros nos importan. Gracias. 30 millones de jóvenes deberían de salir a votar el domingo. Pues mira, el mensaje primero es decir, yo vengo de gala, porque con mi playera de Claudia Sheinbaum estilo de Taylor Swift, porque estamos muy felices porque este miércoles tenemos el gran cierre de campaña, va a ser en el Zócalo a las 4 de la tarde. La invitación es ahora sí que el último momento para poder asistir, para escuchar las propuestas, para escuchar el discurso de la doctora y encontrarnos en esta fiesta democrática. Ahora, la siguiente invitación es salir a votar de manera masiva. Ahí tenemos que visibilizarnos las mujeres, las juventudes, porque somos quienes vamos a definir la elección y tenemos que hacerlo por la mujer que representa la continuidad de un proyecto, pero sobre todo por una mujer de izquierda, una mujer feminista, una mujer luchadora social y una mujer científica, que esa es la doctora Claudia Sheinbaum. Fernanda. Decirles a los jóvenes que este 2 de junio lo definimos nosotros, lo definimos en las urnas, que no es cierto que esta elección es un mero trámite. La realidad es que si la ciudadanía organizada sale a votar, este 2 de junio México no solamente tendrá una oportunidad de poder tener mucha más seguridad en el futuro, sino que nosotros como jóvenes tenemos una responsabilidad bien grande de analizar específicamente no solamente que el proyecto que promete el otro lado, que es la continuidad de la violencia, del agua contaminada, de la falta de oportunidades y de las mentiras que nos cuentan todos los días, y también otro proyecto que si bien quiere vendernos que trae la agenda joven, pero la realidad es que analicémoslo y sabemos que pues no tiene oportunidad ante esta elección. La única opción es Xochitl Gálvez, la única opción para que los jóvenes el día de mañana podamos mirar a nuestros hermanos o a nuestros hijos a los ojos y decirles que luchamos por el país que queremos con más tranquilidad, para ellos con más oportunidades, es votar por Xochitl Gálvez. Este 2 de junio no se olviden de salir a votar, lleven a sus hermanos, a sus amigos, a sus primos y díganles que su voto importa, su voto pesa y su voto va a tener ese peso esencial en esta elección para inclinar la balanza para que México pueda vivir sin miedo con Xochitl Gálvez. Eso es cierto, por quien sea, pero que salgan a votar, que salgamos a votar todos. Fer, Pati, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias.